Buenas tardes, hermanos y hermanas. Les saludamos en esta preciosa tarde en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, quienes desde sus hogares se están conectando a este servicio, tiempo de alabanza y de adoración. Nos complace tener la oportunidad y el tiempo de poder adorar juntos a nuestro Señor Jesucristo, a quien le deben de ser dadas toda gloria, toda honra y toda alabanza. Me gustaría leer el Salmo 117, el verso 1, que dice: Alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Para iniciar este servicio de tiempo de alabanza y de adoración, me gustaría entonar esa preciosa alabanza, la cual es conocida por todos ustedes, que lleva por título En mi debilidad. De mis pasos estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. No me dejas nunca, Jesús. Pasado sí, por valles de sombras, rodeado de soledad, pero has estado conmigo, sí, nunca tú me dejas, estoy confiando en ti. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, en mi soledad, una
vez más. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. No me dejas nunca, Jesús. En mi soledad me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. Y buen Padre Celestial, es realmente maravilloso poder acercarnos ante tu presencia y poder adorarle, poder extender, elevar estos cantos hasta el trono de tu gracia. Nos complace, oh Señor, poder adorarle. Nuestros corazones se llenan de gozo, se llenan de alegría. Oh, alabadle, pueblos todos, naciones todas. Alabadle, oh, porque tus misericordias han sido con nosotros. Oh Padre Santo, queremos entregarle toda alabanza y toda gloria, toda honra en este tiempo de alabanza y de adoración. Sus hijos, sus hijas, su pueblo, un pequeño grupo, una pequeña parte de la novia del Señor Jesucristo se ha reunido para adorarle. Rogamos que cada una de esas alabanzas sea un olor grato ante tu presencia, que sean recibidas. Que cada uno de nosotros podamos adorarle con sinceridad, con todo nuestro corazón. Oh Padre, desciende entre nosotros y bendice este tiempo, porque lo queremos dedicar solamente a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo amado y nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo a los hermanos de la localidad que nos están viendo, como los diferentes hermanos, las demás iglesias hermanas dentro de nuestro compañerismo, como quienes puedan ver este video en su momento. Vamos a continuar adorando a nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Juan Guevara Jr., quien nos deleite con una preciosa alabanza para el Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. En esta tarde voy a entonar esta alabanza en el Monte Calvario. Thank you.
Sabemos que algún día, en lugar de la cruz que estamos cargando diariamente en esta jornada, seremos coronados, embestidos con ese cuerpo incorruptible, con ese cuerpo inmortal que el Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar adorando al Señor Jesucristo en esta tarde, y así le vamos a dar la oportunidad a nuestros hermanos que desde El Salvador nos estarán deleitando con unas alabanzas muy preciosas para nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros, nuestros hermanos desde El Salvador. Guárdame
Muy bien, hermanos y hermanas, agradecemos a los hermanos que desde El Salvador nos deleitaron con esas dos preciosas alabanzas. Y bien, para continuar así nuestro tiempo de alabanza y adoración, nos gustaría invitar a nuestra hermana Luisa y a nuestra hermana Emma del Tabernáculo Voz de Restauración, quienes nos deleitarán con una preciosa alabanza, la cual nos habla de la gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros, nuestras hermanas. Dios les bendiga, hermanos. Este especial es para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, queremos agradecerles a nuestras hermanas por ese precioso canto especial con el cual nos han deleitado. Y bien,
para continuar así y despedir, dar por terminado este tiempo de alabanza y de adoración, me gustaría entonar esta preciosa alabanza que lleva por título Como Zaqueo. Yo espero que haya sido de gran beneficio, que nuestros corazones se hayan gozado y nos hayamos alegrado juntos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a despedir este tiempo de alabanza y adoración con esta alabanza que se titula Como Zaqueo. Sana todas las heridas.
Señor Jesucristo les bendiga. Hemos terminado tiempo de alabanza y de adoración. Shalom.